Buenos días, familia. Me llevo casi 2 semanas diciendo a las personas que yo tenía una sorpresa. Y la sorpresa es justo ahora mismo. Por favor, compartan todas las personas que puedan estar por ahí. Les voy a pedir amablemente que compartan, a que no me quiten el like. De esto se trata la sorpresa. Ya verán. Miren, familia, de esto se trata la sorpresa. ¿Recuerdan la mamá de 8 niños en Mayabeque? ¿Recuerdan? La mamá que fue junto conmigo al Ministerio de Salud Pública, que yo venía diciendo que esta mamá es una mamá luchona y que tiene 8 niños. Y lo que ella no sabe, que ahora mismo vamos a hacer entrega de esta casa biplanta. Vamos a ponernos desde afuera para que vean. Rami, quítate, por favor. Vamos a hacerle entrega, por favor, comparta a esta mami de esta super casa para sus 8 niños. A ver, Cari, mi amor. A ver, ¿qué vas a decir a todas las personas? ¿Cómo te? No puedes hablar. ¡Ey! Esa es su nueva casa. Vamos a la casa, vamos a ver la casa. Cari, ¿no puedes hablar? Gracias, gracias por todo. Gracias a ti, Dios Nucre, y gracias a todas las personas que me han apoyado. Nada, familia, compartan. Y esta era la super sorpresa. Yo estoy feliz. Voy a tratar de mostrarle la casa. ¿Ustedes cómo están? ¿Están contentos? ¿Esta es su casa? ¿Les gusta su casa? Sí. Sí. Ay, los invito. Vamos a dar un tour por su casa. Miren, esta es la sala de su casa. Venga, ay, cuidado. Vamos a ver. Ven, Cari, mi amor, mira. Ven, Cari. Cari, pero tú deberías estar contenta, no llores más. Ven, ven, Cari, mira. Esta es la propiedad de la casa y todas las llaves de la casa. Ahí está. Vamos a visitar la casa. Ya vieron la sala. Por favor, compartan, miren. Mira, Cari, este es un regalo que te hacen los dueños de la casa con ropa para los niños, una camita con su colchón. Ven, Cari. Esta es la cocina, te dejaron ollas, un ventilador por si se va la corriente. La olla reina, olla grosera, batidora, el baño, uno de los baños. Ven, esta es otra habitación con su camita y su cuarto. Ya no van a tener que dormir más todos en una cama. Tu lavadora. ¿Te gusta? Pero di algo, mujer. Vamos a ver, este para acá. Los 4 niños. Los niños les gusta el baño. Mira, Cari, esto debe ser tu cuarto. Con el split. Tu cama con tu huevo cuarto, tu closet. ¿Te gusta? Chicos, ¿les gusta la casa? ¿Ustedes están contentos? El teléfono tiene teléfono arriba y tiene teléfono abajo. Otra cocinita. Para acá tiene la terraza. Y vamos a subir para la otra habitación. Ya, está cerquita de la escuela. Ahora sí los niños van a empezar a ir a la escuela. Familia, compartan, estoy feliz. Esta es la escalera que vamos a la segunda planta. Ven, Cari, los niños que no suban. Hay que ponerle un tranque aquí a la escalera porque hay que cuidarlos a ellos. Esta es la segunda planta.
Aquí estamos. Es prácticamente dos casas en una. Súper merecido porque ella es una super mamá con 8 niños que la dictadura hasta hoy se había negado a ayudarla. Con teléfono, otra habitación. Otro baño. Y otra habitación. Es como una cocinita, un cuarto de desahogo, toda la terraza y salida hasta el final. No me voy a quitar de la directa hasta que no digas algo. Habla, mujer. Dime, ¿estás contenta? Sí, estoy muy contenta. ¿De verdad? De verdad, de verdad. ¿Alguna vez pensaste tener una casa como esta? Jamás. ¿Te gusta la casa? Lo único que te voy a pedir es que hay que ponerle tranca a las escaleras. Sí, sí, sí. ¿Sí? Acá no, arriba los niños. Bueno. Exacto. Los grandes, pero los chiquiticos no. ¿Sí? ¿Y qué dices a este régimen que hasta hoy no te había querido ayudar? Que un golpe para él. Un golpe para él porque ya que ellos me negaron tanto la ayuda de ellos. Y la ayuda que realmente le hacía falta a mis hijos. Para que no se enfermaran más, para que no faltaran a la escuela por problemas de salud. ¿Cuántos niños tú tienes, Cari? 8. 8 niños. 8 niños y vivía en una casa que de hecho... ¿Qué pasa con esa casa donde tú vivías? Esa casa no me la querían ceder y se inundaba. Estaba en muy mal estado, en pésimo estado estaba. De hecho, hasta mañana me operan, a las 8 de la mañana me opero a primera hora. Que no me querían ni operar para ligarme. Y ya lo logré también, que me van a operar mañana. ¿Y todo eso que has logrado a partir de cuándo? A raíz de que fui a MINSAC, al Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué ha pasado de esa fecha para acá? ¿Te ponen vigilancia? ¿Te vigilan? Sí, sí. ¿Qué pasa? Me han estado vigilando y me han amenazado. Incluso personas en MININ han venido a mi casa a amenazarme de que yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo ni nada. ¿Y cuál es tu postura ahora de mamá luchona? Como siempre decimos, que esto es Dios, patria y libertad. Un abrazo, mi amor. Gracias, igual. Familia, estoy feliz, compartan. Gracias a las personas que ayudan. Mabe, sé que me estás mirando. No tengo palabras. Gracias, familia. Nada, que lo conseguimos porque querer es poder. Y ya la mamá de los 8 niños tiene caso. Y de hecho, un casón. De hecho, un casón. Ah, miren, no les mostré. Esto es un kiosco que tiene a la entrada de la casa. Que puede poner un puntico de venta para que se ayude. Aquí la ven. Aquí. Voy. No, así, así, no importa. Así, y ahora les muestro para que vean completa la casa. Ahí ven. Esta es la casa para la mamá de los 8 niños que hasta hoy no habían querido ayudarla. Bendiciones a todos. Dios, patria y libertad. Y gracias. Amén.